Espero que hayas entendido lo delicada que es la situación de tu padre, Santiago. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para salvarlo. Por supuesto. Hasta luego. No te quiero ver nunca más cerca del compañerito ese pervertido que tienes. ¿Cómo que se llama esa basura? Alejandro. Ese mismo. Diego, esa enfermedad te la voy a curar. Así tenga que dedicarme a ti como si fueras mi único paciente. Papá, yo no estoy enfermo. ¡Sí lo estás! ¡Sí lo estás! Yo mismo te voy aceptando un beso en la boca de ese pervertido. Ese tipo de gente enferma quiere ir por el mundo contagiándole su enfermedad a todos los que se cruzan en su camino. Papá, ¿qué quieres que haga yo para demostrarte que yo no estoy enfermo? Lo primero que quiero que hagas es que lleves a tu novia a la casa y me demuestres que eres un varón. Lo segundo es que quiero que te leas este libro. Y tercero, quiero que cumplas al pie de la letra el tratamiento que te voy a dar. Mañana mismo vas a donde el doctor Bachman. Él y yo te vamos a curar. Pero... porque te vas a curar. El doctor Barón... explicó todo sobre el trasplante de médula hasta caliente. Gracias. Me dijo que lleva anestesia general. Papá, eso puede ser bastante peligroso en tu estado. Estoy consciente de que me puedo morir en la operación. Héctor ha sido muy claro conmigo. Bueno, entonces no te entiendo. ¿Qué no se supone que quieres pasar más tiempo con nosotros, conmigo, con Bea? Si no me muero mañana con la anestesia, de cualquier manera me voy a morir en unos meses por mi enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Papá, son meses que podrías pasar con nosotros. El tiempo es oro. Mira, hijo, yo he cometido muchos errores. Y no fui ni la sombra del padre que debí de haber sido para ti. Así es que, por favor, acepta este gesto de amor a mi nieta. Como una manera de pedirte perdón. Y de decirte lo mucho que te quiero. No es justo que tú embaraces a Julia para salvar a Bea. Tú mereces ser feliz. Y tu felicidad está con Ana, que es la mujer a la que realmente amas. Gracias. Teresa encontró tu arete. Pero nosotros no le vamos a reconocer que es mi arete. Concéntrate solo en convencerlo para que le quite el puesto a Ana. Pero ella no quiere regresar a la dirección del Cervantes. Bueno, nos tocará entonces encontrar otros aliados para liquidar a Ana. Gilberto sacará a Ana de la dirección. Es solo el comienzo. Yo no he podido dejar de pensar en estar contigo. Imagínate la cara de Ana si se entera de lo nuestro. Si Ana se entera de lo nuestro, lo usaría para separarme de Santiago y eso a mí no me conviene, Gilberto. Como prefieras. Entonces, pelea sola, Julia. No. Hey, guapo, ven acá. ¿Y si yo acepto seguir haciendo el amor contigo? ¿Me ayudas? Te ayudo en todo lo que quieras. Nada más te voy a pedir que no me dejes marcas con tus besos. Pueden sospechar. Una fantasía. ¿Cuál? Ven conmigo. ¿Cuál? ¿Por qué llegó Gonzalo a tu casa con tanta urgencia? Me dijo que está enredado con algo de unos laboratorios donde hacen medicinas legales y drogas ilegales. Jamás lo había visto tan asustado. Si Gonzalo está vendiendo drogas ilegales, debe estar metiendo un problema gigante. Sí, pero lo que descubrí cuando me contó eso es que el laboratorio del que él habla es el mismo en el que trabaja mi papá. ¿Tú crees que mi papá trabaja para criminales? Tiene que haber un error. Ninguna de las niñas está embarazada. ¿Por qué me mintieron? ¿Qué ocultan? ¿Y si Miranda sí está embarazada?
Oye, Yesenia no fue anoche a dormir a la casa y estoy preocupado. La pobrecita está enamorada de Mauricio y él de Miranda. Ay, ay, ay. Mira, yo la verdad no sé si Miranda está enamorada de Mauricio o está enamorada de JP. No sé. Después de lo que JP hizo por ella, hija. ¿Tú crees que lo de ellos va en serio? Pues no sé. Pero según Mauricio, JP ya coronó con Miranda. Y con lo poco que yo la conozco, pues se ve que no es de esas chavas que hace el amor sin sentir. Miranda y JP lo hicieron. Miranda, soy yo, ¿puedo pasar? Sí. Miranda. Yo no me considero tu amiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no me cuentas nada. O sea, a ver. ¿Es cierto que JP y tú hicieron el amor? ¿Hicieron?